Queridos, quiero compartir con ustedes algo que hemos venido desarrollando durante muchos años. Nuestra comunidad, en virtud de las realidades de muchas familias, por años hemos apartado recursos y también aportes de la Iglesia de poder ir y acoger y ayudar a familias que están en condiciones complejas en materia de alimentación. Desde esa perspectiva nace nuestro querido Ministerio Dadores de Amor, que se ha caracterizado desde que comienza la pandemia en ir y acudir y ayudar a muchas familias. Hemos repartido más de 700 canastas de alimentos para familias y hoy día tenemos una meta enorme. Queremos ir y acudir a más de 200 familias con una canasta navideña. No solamente al interior de nuestra comunidad, a muchas familias, campamentos, lugares que están viviendo situaciones de extrema falta de alimentación. Lugares donde realmente muchos no han podido llegar, ahí hemos estado como iglesia y como dadores de amor. Nosotros somos parte del equipo de dadores de amor, pero detrás de nosotros hay toda una iglesia, toda una comunidad. Ha sido también transformador para todos nosotros el acercarse a las personas, el palpar sus necesidades, no solamente necesidades de alimento, sino también las necesidades emocionales. No solo se ha ido a entregar canastas, sino que nosotros hemos podido llevar el mensaje de Jesús, pero también que ese mensaje no solo quedó ahí, sino que hemos podido tener un acompañamiento con la gente, con mujeres que han estado quizás muy, muy deterioradas de manera emocional, donde la palabra de Jesús ha restaurado su corazón, Dios ha venido a sanar. Hemos conocido historias maravillosas, hemos visto milagros maravillosos, hemos podido orar por personas que han sido sanas y hemos podido mostrarles el amor del Padre y reencontrarlos nuevamente con el Padre que los abraza totalmente y los hace sentir amados. Y te invitamos a ser parte, si vos tenés este mismo corazón, de bendecir, de amar a las personas como Él las ama. Te invitamos a que puedas venir y participar junto con nosotras y podamos ser más embajadores del reino de Dios y poder atraer el corazón de las personas al corazón de papá. Así que quiero animarte y levantar los brazos y decirte, necesitamos tu ayuda, tu compromiso, como ha sido todo este año 2020. Y creemos que este tiempo de campaña Navidad, donde tú puedas participar directamente ayudando a otra familia, quizás compartiendo con otros niños o otras personas que nunca conocerás, pero que desde tu mesa puedes bendecirlos, animarlos, levantarlos y sobre todo mostrar que la iglesia es una gran familia que está comprometida con las necesidades de los demás.